A ver, ahí estamos. Si había una conferencia con algún tema, cómo funcionaba el proceso, llegaba una solicitud de transparencia y a través de esta cooperación técnica, pues las autoridades del Archivo General de la Nación iban con este personal del CISEN y ellos ya hacían toda la gestión y entregaban la documentación que pues se entregaría posteriormente a los solicitantes. Estoy siguiendo de modelo a todos, ¿no?